De la soberanía alimentaria y la biodiversidad, creo que estamos acá para poner en la mesa de discusión la preocupación que tenemos al respecto de poder emitir por parte del Congreso, por parte del Ministro de Agricultura y por parte del Presidente, leyes que atentan contra la soberanía alimentaria de los pueblos, leyes que atentan contra la vida principalmente y leyes que atentan contra los despojos, contra el territorio de los pueblos. En este caso, quiero hacer mucho énfasis sobre todo en cómo esta ley de protección de especies vegetales hace, sobre todo, pone en riesgo la biodiversidad en Guatemala, pone en riesgo variedades de semillas nativas que tienen más de 6.000, 7.000 años de existencia, donde se ha desarrollado una capacidad de ingeniería genética en un ciclo natural, en el tiempo, y no han requerido de ningún patente, no han requerido de ningún apoyo técnico externo de ningún laboratorio o academia, pero ha podido sostener la vida y la alimentación de todos los guatemaltecos por más de 6.000, 7.000, 8.000 años. Entonces, cuando se habla de privatizar la biodiversidad, se habla de privatizar también el conocimiento ancestral. Ese conocimiento que las abuelas y los abuelos han heredado y que han venido transmitiendo de generación en generación y han venido mejorando toda esa biodiversidad de manera natural. Cuando hablamos de esa biodiversidad en la mesa, estamos hablando también de una salud en el cuerpo de las personas, en un complemento de todos esos alimentos que está en peligro de desaparecer a raíz de esta ley que se acaba de firmar por el Congreso de la República. También nos preocupa cómo no se logra entender la biodiversidad que se produce en los patios de las viviendas familiares. Y esto corre un gran riesgo, el hecho de que pueda ahora ser privatizado, que ahora cualquier individuo, cualquier empresa puede venir a decirnos de que las semillas de macuy, las semillas de maíz, las semillas de ayote son de ellos. Porque muchas de estas semillas son de cruce abierto, o sea, la polinización es abierta, no puede tener ningún control natural. Por eso también nos oponemos a los transgénicos, porque contaminan nuestras variedades. Vamos a dejar de tener maíces nativos por tener maíces transgénicos. Vamos a dejar de ser hijos y hijas del maíz por tener a pasar a ser hijos de los transgénicos. Creo que cuando se habla de establecer normas que privaticen nuestra biodiversidad, se está hablando también de exterminio de las culturas, se está hablando también de un nuevo genocidio, a partir de acabar con todas esas culturas milenarias y dominar el sistema de alimentación. Pero también así es importante que los pueblos que venimos desarrollando y día a día estamos también reproduciendo semillas, nos opongamos a cualquier acción que se haga en función de la privatización, de estas patentes. No es como algo que nadie sepa en Guatemala, que acá se desarrolló el maíz, acá se hizo la invención del maíz y partió del teosinte, que es esta planta que tenemos acá, una planta ancestral. Anteriormente le decían también maíz de rayo por su forma, o porque parece un dientecito de perro también. Y ese, de ahí se vino a domesticar la variedad de maíz que ahora encontramos de diversas formas y tamaños y colores en Guatemala. Todo esto está en peligro de desaparecer, y sobre todo por las empresas transnacionales actuales, y creo que nos preocupa mucho las decisiones que se toman por parte del Ministro de Agricultura, por parte de los diputados, en favor de las empresas. Y siempre
todo en contra de la consulta de los pueblos originarios, que en este espacio pues estamos también por lo mismo juntándonos para decir no a la ley de protección de especies vegetales. En nombre de todas las mujeres mayas de Guatemala, de los pueblos de Chimuleu, porque somos países del origen del maíz, rechazamos esta ley de Monsanto que va a atentar contra nuestra vida, nosotras las mujeres, que va a atentar contra la vida de muchos niños, que va a atentar contra la vida de la madre tierra, que va a atentar contra toda esta biodiversidad, esta riqueza que tenemos como pueblos originarios, como pueblos mayas. Esto es una forma de cómo nos están masacrando, es una forma de cómo van a masacrar nuestras semillas, cómo van a masacrar no solo nuestras semillas, sino que nuestra alimentación, porque esta alimentación va a estar basada por grandes transnacionales, porque va a tener un dueño, y ese dueño se llama el gran monstruo a nivel del mundo, que es Monsanto. Esta gran transnacional quiere patentizar nuestras especies, quiere adueñarse de las semillas originarias, nativas de aquí, de los pueblos, que no solo va a afectar a los productores, a los campesinos, sino que también va a afectar a los consumidores, porque vamos a tener una alimentación plástica y ya no va a ser una alimentación originaria. Esta masacre, pues también es por toda esta mezcla de agricultura que está entrando de una forma agresiva a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, donde está atentando no solo contra la vida, sino que está atentando con todos los animales que tiene nuestra madre tierra. Estamos indignados, indignadas por esta ley que en ningún momento fue consultada hacia los pueblos, que incluso ni siquiera ha llegado esta información a las comunidades. ¿Dónde ha quedado todo ese conocimiento ancestral que existe en las comunidades cuando lo están a través de esta ley las van a llegar a masacrar? ¿Pero qué están haciendo las entidades de gobierno? También están llevando todo el tema de las bolsas tecnológicas, los paquetes tecnológicos, donde nos quieren llevar semillas mejoradas, nos quieren llevar semillas transgénicas. Mientras ellos llevan esa cortina de humo a las comunidades, ellos están entrando de una forma agresiva para robarnos estas especies. No es posible que puedan patentizar variedades donde va a pasar a ser dueña de grandes transnacionales. Las mujeres mayas fueron las principales que recolectaron las semillas en este pueblo de Chimuleu. ¿Dónde queda ese esfuerzo de mujeres campesinas que día a día luchan por recolectar, por guardar las semillas, por conservar las semillas? ¿Dónde queda ese trabajo diario por el cual hoy en día nos están amenazando? Y esta ley es una ley que viene de grandes transnacionales, y es momento en que nosotros también nos manifestemos, porque esto también va a traer grandes consecuencias. Este es un sentimiento que traemos como mujeres mayas, porque esta es la gran amenaza que nos trae a nosotros, porque somos mujeres que damos vida, pero ¿qué vida vamos a dar ahora si van a ser vida? Ya no vamos a ser un pueblo de Chimuleu, sino que un pueblo de Monsanto, porque es quien se va a llevar toda nuestra riqueza. Y vamos a también tener niños, como madres que somos, con una gran pérdida de conocimiento ancestral que tenemos. Así de que este es un momento para reflexionar, y por esa misma razón decimos que no aprobamos esta ley 19 de 2014, la ley Monsanto, que está atentando con nuestras vidas como mujeres. Tenía que... Lo llamamos nosotros aquí el amarillo. Es criollo nuestro, no es. Y es antiguo de este lugar. El tiempo. Acción a la ley Monsanto. ¡Sí! Reformas a la ley Monsanto. ¡Sí! Desigualdad a la ley Monsanto. ¡Sí! Reformas. Los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. Yo no te tengo miedo, ni a ti ni a tus ministerios. Con sus leyes de miedo tienen nuestras almas en cautiverio. Estamos conectados.
lucha campesina sigue viva y cada día más fuerte.